siempre en tus mejores momentos, Imprenta Git presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de La Opinión de Poza Rica. Soy su amiga Mireya Ulloa y este es el noticiero de La Opinión Multimedia. Me da mucho gusto que estén acompañándonos. Ya saben, estamos aquí completamente en vivo. Los invito a comentar, reaccionar y compartir esta transmisión completamente en vivo para que usted se mantenga informado. Así es que vamos con la información local. A continuación, el acontecer más relevante de Poza Rica. Poza Rica. Y con información de mi compañero Ángel Escaño, les comentamos que los negocios del Tajín están cerrados. A pesar de que algunas zonas arqueológicas del país ya fueron reabiertas durante la pandemia, la del Tajín sigue cerrada y hasta el momento no hay fecha para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, pretenda reabrir esta importante zona. Al respecto, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Poza Rica, Francisco Javier López Gómez, comentó que es necesario que el INAH disponga de una fecha de reapertura porque pues finalmente está frenando el desarrollo de la región. Pero vamos a una entrevista con Shirley Barto, visitante proveniente de Brasil. Sí, yo comprendo la preocupación de los gobiernos, las autoridades, que necesitamos nos proteger en todo esto, es muy importante. Pero es una pena con las personas que trabajan aquí porque ellas necesitan defender de los turistas que vienen. Yo pude ver cuántas personas están aquí vendiendo sus cosas, entonces hay que encontrar una forma para que tal vez las personas puedan venir, el controlar el número de personas que puedan entrar, tal vez, sí, para que no haya aglomeración, pero también que puedan las puertas se abren para que las personas puedan disfrutar y las personas que están, que dependen de sus familias, dependen de este trabajo para vivir. Entonces es importante que ellos encuentren una forma muy rápida porque las personas dependen de esto, ¿no? Es una lástima que aquí en Poza Rica, bueno, en este caso en Veracruz, todavía no den la autorización para la apertura de las zonas arqueológicas. Hay otros estados, vamos a hablar de Yucatán, donde está Chichén Itzá está abierto. Vamos a hablar de Chiapas, Palenque está abierto, que son los lugares más emblemáticos. ¿Y por qué en Veracruz, que el Tajín también es muy importante y muy conocido internacionalmente, sigue cerrado? Independientemente de los negocios, aquí se nos está yendo también mucho turismo internacional, entonces sí está extraño que el INAH no dé autorización para esto. Pero vamos ahora con información regional. Noticias regionales. Regionales. Con información de Tuxpan, de mi compañero Hipólito Moreno Tapia, nos comentan que hay más de 21,000 credenciales que van a perder vigencia en el INE. Al cierre de este año, más de 21,000 credenciales para votar de igual número de ciudadanos perderán vigencia en el tercer distrito con cabecera en Tuxpan, indicó Óscar Monroy Franco, vocal del Registro Federal de Electores del INE. Ante ello, señaló que el INE hace un llamado oportuno para estos ciudadanos con el objetivo de que acudan cuanto antes a renovar el documento, el cual insistió perderá vigencia a partir del 31 de diciembre de este año. Comentó que respecto a las credenciales del 2020 son más de 5,000 las que ya perdieron vigencia, mientras que del 2019 son alrededor de 1,500 las que también tienen que ser renovadas. Refirió que para hacer los trámites correspondientes se requiere el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación oficial, con los cuales los interesados deben acudir al módulo más cercano a su domicilio, para lo cual se debe agendar cita en la plataforma digital del instituto. Y ahora con información de Papantla, de mi compañero Miguel Ángel Guerrero, los damnificados que iban a recibir su apoyo atascaron el parque temático. Miles de personas provenientes de distintos municipios del distrito se congregaron en las instalaciones del parque temático Tlaquilxucut para recibir sus apoyos de dinero en efectivo provenientes del gobierno federal. Desde temprana hora de este miércoles, largas filas de personas se formaron en las instalaciones de este parque
luego de ser convocados por el personal de bienestar bajo la promesa de que recibirían sus apoyos en efectivo. Se informó por parte del personal de bienestar que el pago se realiza a rezagados, mismos que fueron convocados mediante una llamada telefónica, siendo un total de 2,000 personas las que recibieron su pago este miércoles. Los beneficiarios son procedentes de los municipios de Nautla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla y Papantla, donde el personal de esta dependencia se encargó de brindar la atención a estas personas que regresaron a sus hogares con sus respectivos apoyos que les permitirán rehabilitar sus casas. Y con información de Tihuatlán, de mi compañero David Butrón, disminuyeron las atenciones en el centro de salud. Desde marzo del 2020 a la fecha, la incidencia de pacientes en la Clínica Bicentenario de la cabecera municipal ha presentado una baja respuesta por parte de la población, sobre todo de aquellas personas que tienen padecimientos relacionados con la hipertensión arterial, diabetes e incluso las mujeres embarazadas. Para evitar problemas de salud, personal médico hace un llamado a la población a que acudan a sus revisiones generales, sobre todo las mujeres que están embarazadas, para que de esta manera tengan un control prenatal correcto, ya que en ningún momento se han dejado brindar la atención a la población. Pero vamos a una entrevista en este caso con Adán Cruz de Jesús, director del Centro de Salud de Tihuatlán. Invitación a los pacientes inasistentes del programa de diabetes y programa de hipertensión arterial que acudan, que en ningún momento se ha dejado de atender a la población, ha dejado de acudir. Es importante que vengan a llevar su control para evitar riesgos a la salud, y además hacer la invitación a las pacientes embarazadas que acudan a su control regular, a su control prenatal, y evitar riesgos a la salud. Explicaba que este sector es de los más vulnerables a enfermarse, sobre todo por el COVID-19. Sí, efectivamente, es un grupo de población que es de mucho riesgo, y entonces pues debemos darle la importancia para que acudan y evitar todas las enfermedades, y sobre todo que lleven un control adecuado de su enfermedad. Doctor, ¿cuántas comunidades además de la cabecera se atienden aquí en el centro de salud? Tenemos 16 comunidades que atendemos. En lo que nos corresponde, pues es muy importante que tenemos una gran población que ha dejado de asistir definitivamente por la pandemia, pero pues los esperamos. Aquí estamos. Y vamos a mandar saludos a quienes están reaccionando a esta transmisión completamente en vivo del noticiero La Opinión Multimedia. Muchísimas gracias a Rafael Rodríguez, a Joel Muñoz, Saturnino Alpírez, Teresa García, Amando Jacinto, Leodegario Ledesma y Yajana Melgarejo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados en esta transmisión. Y ahora nos vamos a ir con información de Pánuco, donde están muy contentos con las lluvias. Con la llegada del otoño, llegó también una esperanza para el sector agrícola o quienes siembran frijol por esta región, al traer consigo las primeras lluvias que generan un incentivo para quienes se dedican en hacer producir la tierra. Este ciclo otoño-invierno, al menos este 22 de septiembre, inició con un gran incentivo para la gente de campo al entrar con lluvia, ya que esto representa para ellos un gran alivio para los pequeños productores del campo. Y ahora con información de Álamo, ahí están reforzando la cultura preventiva en las escuelas. Ante la necesidad de salvaguardar la vida en todo momento, la Dirección de Protección Civil Municipal se encuentra llevando a cabo el reforzamiento de actividades preventivas en el municipio, principalmente en las escuelas, por lo que la mañana de este martes se efectuó un simulacro dentro de las instalaciones del CAMP. De acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Orlando Vázquez Bello, explicó que en el aniversario de los sismos de 1985 y 2017, la Secretaría Nacional y Estatal de Protección Civil se encuentra llevando a cabo un macro simulacro en diversos puntos, principalmente dentro de las instituciones públicas, acción que se replica no solamente en estas fechas. Pero vamos a una entrevista con Orlando Vázquez Bello, director de Protección Civil Municipal. El motivo de los aniversarios de los sismos del 85 y 2017, que son el más reciente, esos macro simulacros que se llevaron a nivel nacional en diferentes instituciones públicas, y en este caso, bueno, hablamos muy específico de algunas tiendas comerciales, ya que era domingo ese día,
se llevaron a cabo donde más había gente. Y precisamente el día de hoy pues se lleva a cabo un simulacro muy especial en el que estaremos participando en unos momentos más en la Escuela Especial Centro de Atención Múltiple del Ídolo, donde bueno, es un tema muy importante. Hablamos de la inclusión, hablamos que siempre nos acordamos de la gente que puede desplazarse de manera muy fácil, pero nos olvidamos de personas que de alguna manera tienen cierta discapacidad y que pues hay que tener también los protocolos necesarios para poder evacuar los inmuebles en caso de algún incidente, y por ello es que hoy vamos a dar todo. Y ahora nos vamos a ir con información de la Sierra Norte de Puebla, de mi compañera Katia Vera, que nos comenta que estuvo caótico el pago e inscripción a 65 y más. Personas de la tercera edad acudieron al llamado de la Coordinación del Bienestar con el propósito de incorporarse al programa 65 más, que se encuentra realizado de manera escalonada a lo largo de este año. Solo comunidades de Tumbadero, El Encinal, Lázaro Cárdenas y sus colonias fueron convocados, pues personas adultas así como con discapacidad de un mes hasta los 18 años para verse beneficiados con el programa de gobierno federal. Aproximadamente se censaron 150 adultos de dichas comunidades que se verán beneficiados durante los próximos meses con el pago bimestral, con el propósito de beneficiar a este sector vulnerable de la sociedad. De manera simultánea llevaron a cabo el pago presencial de este programa para beneficiar a más de 500 adultos de Villa Lázaro Cárdenas, resguardados por elementos de la Policía Municipal. Acción que alertó a los ciudadanos por la gran aglomeración de personas adultas que iban acompañadas por sus familiares que llevaron al auditorio, que llevaron el auditorio central del Parque de Villa Lázaro Cárdenas. La información policiaca. La información policiaca. Y aquí en Poza Rica, fíjense que una patrulla desbarató un carrito. Sin sirena y luces de advertencia, la patrulla 3039 de la Secretaría de Seguridad Pública, asignada a la vigilancia de esta ciudad, provocó fuerte accidente vial al pasarse el alto total instalado en la calle Brasil de la colonia 27 de septiembre de Poza Rica, por donde circulaba e impactó un alto vento color rojo que circulaba con preferencia sobre la calle Uruguay. El saldo final del brutal encontronazo fue de daños materiales cercanos a los 70 mil pesos y un conductor lesionado, quien fue auxiliado por paramédicos de la ambulancia de SAMUP, que lo trasladaron a un hospital privado para su atención médica, ya que estaba reportando contusiones en las piernas y brazos. Sobre el percance trascendió que la patrulla circulaba a exceso de velocidad y aunque los elementos de la policía que arribaron al sitio argumentaron que las patrullas tienen preferencia, no traían encendida la sirena y la torreta como lo establece el reglamento de tránsito, por lo que su excusa no tuvo fundamento legal. Al sitio arribó personal de la compañía aseguradora que el automovilista tiene contratado para ese tipo de casos y se entrevistó con elementos de la policía vial que tomaron conocimiento del percance, pero el caso podría terminar ante la fiscalía donde el afectado exigirá el pago de los daños materiales y gastos médicos. Y en Tuxpan aseguraron dos cargadores y una granada. Efectivos del ejército mexicano aseguraron una granada de fragmentación y cargadores de arma de fuego de alto calibre que estaban ocultos en una camioneta, la cual estaba abandonada sobre la autopista Tuxpan-Tampico. El armamento y la unidad fueron remitidos ante la Agencia de Ministerio Público Federal. En torno a este aseguramiento, fuentes cercanas a la fiscalía que solicitaron el anonimato revelaron que los hechos se registraron sobre la autopista Tuxpan-Tampico a la altura de la caseta de cobro ubicada en el municipio de Naranjos. Trascendió que personal del ejército realizaba recorridos de seguridad sobre este tramo carretero y detectaron una camioneta Ford Explorer color negro con placas del estado de Tamaulipas, la cual estaba abandonada a orillas de la carpeta de rodamiento. Cabe mencionar que tras realizar una inspección a la unidad, los uniformados detectaron al interior una granada de fragmentación y al menos 10 cargadores para calibre 22. El armamento y la camioneta fueron remitidos ante la Agencia del Ministerio Público Federal en el puerto de Tuxpan y quedaron bajo resguardo de personal de la Fiscalía General de la República. Y con esta nota policiaca damos por concluido este noticiero de la Opinión Multimedia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos, ya saben, mañana igual a las 6 de la tarde para estar muy bien informados. Recuerden, tenemos transmisiones completamente en vivo, además de notas.
de aquí de la región y del país en nuestras dos páginas de Facebook, La Opinión Poza Rica y La Opinión Huasteca. Y también tenemos nuestro Twitter, es La Opinión PR, y nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, que es La Opinión Poza Rica Oficial. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Soy su amiga Mireya Ulloa. ¡Ey, espera! ¡No te vayas! Recuerda que puedes anunciar tus productos.